¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quiero felicitarlos por el desempeño que están teniendo a lo largo de la asignatura. Y para prepararse para el examen, el inminente examen, lo que yo siempre recomiendo es actividad física, complementario de tantas horas frente a la computadora. Es muy importante la actividad física y la nutrición. De manera tal que actividad física y comer bien es fundamental para poder tener un buen rendimiento intelectual. Les preparé este tutorial porque se viene el examen y, como les dije, hay muchos comentarios sobre fraude. La gente se copia, no digo ustedes, porque yo tengo un gran concepto de ustedes, pero la mayoría de los chicos se copian y nosotros queremos decirles que un examen, fundamentalmente, es un servicio que le da el profesor al alumno. Es decir que ustedes rinden de acuerdo a lo que fueron aprendiendo y nosotros los podemos corregir. Ahora, si ustedes se copian, están cometiendo un fraude con ustedes mismos, porque esto es como si yo me voy a hacer un test del COVID y cambio el frasquito por otro porque tengo sospechas de que puedo tener un positivo. Entonces me da negativo, pero yo probablemente esté enfermo y me puedo poner grave y enfermar a los demás. Entonces mentir en el parcial es lo mismo, es como engañarnos en un examen clínico. Tenemos que decir la verdad, es decir, decir lo que sabemos con nuestras propias palabras y el profesor nos va a corregir. Nosotros, quiero decirles, que sabemos cómo se copian más o menos los alumnos. Yo tengo un millón de anécdotas para contarles. Me acuerdo siempre de aquel alumno que puso la columna Trajana en un identificador de imágenes de Google y le salió chimenea, y manda chimenea en el examen. Obviamente quedó anulado ese examen, aunque las demás preguntas han estado bien porque cometió un fraude. Otra modalidad es cuando ponen, por ejemplo, estilos de la pintura romana. Lo pones en el Google y salen los estilos. Pero muchas veces el lenguaje que utiliza el Google no es el mismo que utilizamos nosotros en la bibliografía o en clase. De manera tal que si copiaron esos cuatro estilos del Google con las palabras que dice el Google, yo ya me doy cuenta que fraude. Entonces que también quede anulado el examen. Lo importante es que el examen sea una elaboración propia del alumno. Es mejor que no sea tan perfecto, que no sea repetición, pero que sea elaboración. Y aparte, sepan que el examen es solo un elemento para evaluar la asignatura. No por aprobar un examen aprobamos la materia, porque hay otras cuestiones que yo valoro mucho, que son los trabajos prácticos y la participación en los comentarios de los tutoriales. O sea, el alumno que por más que haya aprobado un examen, no presentó ni el trabajo práctico ni participó en los comentarios, no va a estar aprobado tampoco. Eso quiero que lo tengan en claro. Bueno, el examen perfecto no es suficiente para aprobar. Ustedes tienen una serie de herramientas fabulosas, ¿no? El canal de YouTube, donde tienen todas las clases ordenadas por listado de reproducción para poder ver desde prehistoria hasta arte contemporáneo. Esto, es decir, el primer parcial va hasta barroco, el segundo desde rococó hasta arte contemporáneo. Y ustedes tienen ahí en los tutoriales todo para repasar, porque cada clase está dividido en apuntes o pequeños videos de 4 minutos donde ustedes pueden repasar un tema determinado. Es muy importante entonces que consideren, que ustedes se den cuenta que estudiar historia del arte también los va a hacer mejores profesionales, porque van a poder hacer mejores negocios, aunque les parezca mentira. Si usted va a Japón y quiere entrevistar al gerente general de Sony y va derecho al grano, va derecho a lo que usted quiere obtener, no va a tener ningún resultado. Si no, bueno, Sony ya fue comprada por otros capitales, digamos Toyota. Usted quiere negociar con Toyota, sepa algo de cerámica, sepa algo de arte oriental, de arte occidental, porque es una manera de romper el hielo y hacer buenos negocios. Y también, como decía el escritor Adolfo Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares decía que el arte, la literatura, la cultura nos agrega una habitación más en nuestra casa. Y entonces ya no somos más autómatas filisteos que trabajan solamente
por el dinero. Trabajamos porque queremos gozar de la vida y queremos saber más de otras culturas y queremos conocernos más a nosotros mismos. Por eso estudiamos historia del arte. Y para después del parcial nos esperan muchas sorpresas. Por ejemplo, aprender a diferenciar lo que es el Arco de Triunfo de Napoleón de los arcos de la Antigua Roma. Por ejemplo, diferenciar lo que es gótico de neogótico, porque la mayoría de la gente cree que los monumentos que ven en Europa son medievales y la mayoría son neomedievales. Aprender a conocer lo que es la obra de un pintor impresionista frente a un postimpresionista, porque la obra de Manet se diferencia nítidamente de la de Van Gogh y muchos meten a Van Gogh dentro de la bolsa del impresionismo. Y así llegar a fin del siglo XIX y apreciar la importancia de la Torre Eiffel como ejemplo de arquitectura industrial. Y cuando saltemos al siglo XX, vamos a ver el fuerte contraste que hay entre la arquitectura ecléctica del romanticismo que tanto nos gusta frente a las aburridas estéticas del siglo XX, el funcionalismo, el racionalismo, la uniformidad de las ciudades. Y avanzar así hasta entender las etapas de Picasso, ¿no? Tanto hablamos de Picasso, pero conocemos las diferencias entre cubismo analítico y cubismo sintético, lo vamos a entender. Y así vamos a llegar a la segunda mitad del siglo XX, entender la época de los Beatles, de los Rolling Stones, pero desde el punto de vista de la arquitectura, de la pintura, el brutalismo, el informalismo en pintura, el neobrutalismo en arquitectura. Y hasta llegar a nuestra época, hasta apreciar a través del arte el caos en que estamos viviendo. Entonces vamos a entender el deconstruccionismo, las estéticas del caos y del desorden manifiestos en la arquitectura, y así vamos a llegar a nuestra época y nos vamos a tener que despedir lamentablemente. Así que aprovechemos al máximo el tiempo, los espero en la mesa del examen, ya sea virtual o real, de acuerdo a las condiciones de nuestro país, y les deseo mucho éxito.